social que parece, como lo repito, pues es una minoría muy elitista, y sin embargo en una sociedad como la nuestra todavía pues tiene mucha importancia ese sector, porque les repito, se vuelve como muy aspiracional. De ahí que veamos páginas sociales en muchos periódicos, también en la revista Perina, muchas páginas sociales, porque llama mucho la atención cómo vive, ¿no?, esta gente, cómo se divierte, de qué habla, cuáles son sus fantasmas, ¿no? Y yo quise balconearlos. No fue casual que yo hubiera escrito el artículo de las vías bien en un periódico de oposición, como era entonces el Uno Más Uno. Si yo hubiera publicado este texto en el Novedades, que era un periódico muy de derecha, pues no hubiera cobrado la intención que tenía el primer artículo de mostrar a esta gente, muy poco patriotas, por ejemplo, esta gente bien, esta alta burguesía mexicana. Así es, López Obrador, cuando cerró el Paseo de la Reforma, nos quedamos así. Yo siempre estuve en desacuerdo, escribí que estaba en desacuerdo con Cibáez, escribí que estaba en desacuerdo. Muchos periodistas mexicanos de izquierda escribían que era una locura. Y después, cuando él se autonombra, que lo Jesús le pone la banda en el Zócalo, en medio de quién sabe cuántas personas, yo estaba con él al lado, en él, pues era el que presidió, pues estaba con él, y de repente yo estaba, comencé a sentir una pena ajena, terrible, y de repente veo una señora igualita a mí, rubia, una señora entre la multitud que me hace. Me había desdoblado. Yo, como en las películas de Bergman, que siempre estos personajes se desdoblan, que después Briales retoma la película. Yo me había desdoblado. ¿Se acuerdan cuando Briales pone a los niños, se pone de niño escuchando a su familia? O, ya saben. Bueno, tuve esta impresión y dije, no me quiero volver loca. Y a partir de ese momento me comencé a deslindar de López Obrador, porque como vi a una señora idéntica a mí, me hacía. Y lo escribí. Lo ayer les decía a las señoras que vinieron a la charla, que no hay que dejarse abatir, sino que hay que seguir luchando y unirse como sociedad civil. En estos momentos, Javier Sicilia, cuyo hijo, como saben, fue asesinado en Cuernavaca junto con otras 7 personas, salió de Cuernavaca muy temprano para hacer una manifestación. Y está esta noche en la Universidad Autónoma de México, se van a quedar ahí unas horas, y luego va a seguir la marcha, y es domingo, nos vamos a unir muchos ciudadanos y ciudadanas mexicanas en el Zócalo para decirle al presidente, a las autoridades, aquí estamos, no queremos más muertos, ya basta. Y eso es lo que yo creo que es muy saludable en estos momentos, este tipo de reacciones, de respuestas, porque de lo contrario nos vamos a contaminar, y eso sí, no hay que permitirlo. De lo contrario, nos estamos paralizando. De lo contrario, ¿qué país lo vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Así es que yo estoy contenta que exista esta manifestación, porque es una manera de que los ciudadanos y las ciudadanas se puedan pronunciar y puedan manifestarse. Tener a un presidente ciudadano, es decir, a un candidato que no pertenezca a ningún partido, podemos tener a un candidato de la coalición si se uniera PAN y PRD. En fin, van a pasar muchas cosas en México. Pero de eso depende, dependerá, si queremos que pasen cosas buenas y positivas, dependerá de nosotros. Así es que yo creo que ustedes desde aquí les importa mucho lo que pasa allá, y allá importa mucho lo que pasa aquí, los mexicanos que viven en Laredo, Texas, que trabajan, que tienen familia, tienen que seguir muy de cerca pues, los acontecimientos sociales y políticos de México. Yo decía ayer que ese era malo, posible por verme siempre. No, pero es que usaste tú el término en una de las presentaciones. Sí, yo creo que fue esa gana de entender y descubrir más México. Saber
en qué país vivía, porque al saber en qué país vivía y por qué tanta corrupción, impunidad, ¿cómo te podría decir? Una sociedad que parecía como muy permisiva, quería entender. Yo creo que ya entender te acabas entendiendo a ti misma. Sí pasé por ese momento de rebeldía, tuve una como rebelde sin causa, tardía, a los 38 años, en vez de que fuera a los 14. A los 14 años yo le decía que sí a mi mamá, todo, le decía que sí, yes sir, pero ya más tarde sí quise romper con muchas cosas, muchos atavismos, y bueno, la cruz de mi parroquia no pasa, a veces a mí aparece, pero sí, ahora me siento mucho más libre y te digo, creo que estoy cosechando y ya las críticas obviamente no me importan, a lo que digan, no, yo sigo con mi oficio y mi proyecto de vida. Pero yo creo que fue esa confusión que todavía permanece de muchas maneras, pero sobre todo esa gana de compromiso. Decía Cortázar, otra vez volviendo a Cortázar, que había que echarse de la ventana, pero con todo y mar. Con todo y mar. Y es decir, ir hasta sus últimas consecuencias, no quedarte a la ventana. Ahora se habla del crimen organizado, de la pedofilia, de la deshonestidad, del ejército, de la deshonestidad de los políticos. No, las periodistas de ahora, mujeres, no tienen nada que ver como la que como yo empecé a escribir. Antes era Margarita Micheleta, bueno, que había escrito Margarita Micheleta, pero nada que ver con eso ahora. Las denuncias de San Juan Amaldantes son impresionantes. Bueno, la que hizo estallar el problema de Maciel es evidente que fue Carmen Aristegui. Entonces, el periodismo de las mujeres es el que está tomando cartas Artigas. Y tenemos ejemplos así de muchos periódicos, seguramente de Mañana, hay muchas reporteras que yo desconozco, pero hay, de verdad, es muy llamativo cómo las mujeres, la voz de las mujeres, es la que se está escuchando.